Con el gentil auspicio de Gasco, mejor energía para todos, presentamos Temas de Mujer. A una nueva edición de Temas de Mujer, el programa que por supuesto está dando que hablar, información para toda la familia calameña, porque todo nos involucra, sobre todo a las mamitas y las hijas, esposas, etcétera. Y por supuesto, hoy hay que decirlo, es un momento muy importante porque ha llegado a nuestro estudio ella, Daniela Contador, la directora regional del CERNAM. Muy buenas noches, Daniela, un placer tenerte en este panel, en este caso. Muy buenas noches y al contrario, agradecerte la invitación y también poder compartir con las mujeres de Calama lo que estamos desarrollando como CERNAM y también hoy día lo lindo que fue esta ceremonia de ingreso de algunas mujeres, así que muchas gracias por tu invitación. Que lo vimos en Calama Televisión, por supuesto, en Calama Noticias recién. Daniela, bueno, de partida estuvimos conversando que te toca harto trabajo aquí en la ciudad, contando un poco de lo que se está desarrollando puntualmente en la violencia intrafamiliar que te vimos la semana pasada aquí cuando ya está el avance de lo que es la casa de acogida. A ver, bueno, sin duda que el tema de la violencia intrafamiliar es uno de los principales ejes de trabajo de CERNAM. Obviamente es una cosa que nosotros tenemos dentro de nuestros principales objetivos, que es la disminución radical de la violencia intrafamiliar. Y es por eso que como CERNAM también hemos empezado a crear ciertas iniciativas y sumar al trabajo que ya se había realizado hace mucho tiempo con CERNAM. En ese sentido, por ejemplo, tenemos hoy día un trabajo que se ha desarrollado con hombres a través de un centro para hombres, y para hombres no que son víctimas, sino que ejercen violencia. Y básicamente, ¿por qué esto? Incluso en algunas ocasiones decían, bueno, y esto qué raro que ustedes, que trabajan con mujeres víctimas, trabajen con hombres agresores. Y básicamente porque es una de las maneras que nosotros tenemos de eliminar o en definitiva de poder evitar que nuevamente una mujer sea violentada. No sacamos nada con el seguir entregando recursos para un proceso reparatorio, quizás para que las mujeres puedan ser intervenidas luego de sufrir violencia intrafamiliar, sino que también tenemos que hacernos cargo de las causas, de la raíz del asunto, y es por eso que también este por ejemplo, este hombre agresor que quizás pudiera luego de terminar una relación donde había una mujer víctima y podía iniciar otra nueva relación y así sucesivamente genera una cadena. La misma maltrato. Exacto. Entonces la idea es reeducar a aquellos hombres, entregarles herramientas a lo mejor de sociabilización, de buen trato, de manera de erradicar o disminuir al menos el nivel de violencia. Y por otro lado también nos hemos enfocado mucho en el tema de prevención, de sensibilización de la violencia intrafamiliar, principalmente a través del trabajo con los más pequeños. Estamos hablando de incluso en etapas preescolares, a través, por ejemplo, hicimos un proyecto piloto el año pasado que lo estamos ya también implementando este año, con un jardín infantil que es del Hogar de Cristo, y básicamente para incorporar en el desarrollo de aquellos niños y niñas ciertos elementos de buen trato dentro de las relaciones, puede ser de amistad, y también que vayan interiorizando un poco este cambio cultural que nosotros estamos hoy día llevando como bandera de lucha, que es finalmente que los roles que cumplimos los hombres y las mujeres al interior de la sociedad. Directora, hace muy poco tuvimos una estadística de Carabineros, en este caso, que la violencia intrafamiliar aquí puntualmente en Calama era como el primer delito que tenía. ¿Sigue manteniéndose esa estadística, por lo menos? A ver, efectivamente Calama presenta una tasa alta de violencia intrafamiliar. También tenemos que ver que ha existido una serie de campañas comunicacionales que también han llevado a que las mujeres denuncien más. Bueno, eso. Básicamente, ¿qué nos permite la denuncia? Poner en acción toda la red de apoyo que tenemos nosotros como CERNAM. El trabajo de la violencia intrafamiliar no es un trabajo, solo es un trabajo en red.
Y por eso tenemos una red de violencia intrafamiliar donde están involucrados la policía, el carabinero, policía de investigaciones, ministerio público, representantes del tribunal de familia, CENAME, otras ONGs incluso. Uh-huh. Por lo tanto, la idea es que a través de la denuncia nosotros podamos activar esta red cada vez que se inicie un proceso o la mujer pueda denunciar. Si nosotros no tenemos acceso a esa información, lamentablemente no podemos hacer nada. No pueden absolutamente hacer nada. Por lo tanto, no solamente la denuncia por parte de la mujer, sino que también la denuncia por aquellas personas que toman conocimiento de un hecho de esta naturaleza. La campaña del año pasado se basó en eso, o sea, el testigo que... Así es, y principalmente por un objetivo, y hay que ser bien, bien transparente en esto, o sea, cualquier persona que sabe que se está cometiendo un delito de esta naturaleza se convierte en cómplice. Es así de sencillo. Nosotros también tenemos que, como sociedad, hacernos cargo de esto y principalmente es algo tan simple como una denuncia puede salvar una vida. Me imagino, porque hemos visto, sobre todo cuando ocurren estos casos de femicidio, que son los vecinos que siempre dicen, no, es que la veíamos, que le pegaban, que no hicimos nada al fin y al cabo. Así es. Directora, bueno, hablarle un poco de las calameñas, porque todos piensan, ella la agredieron, a ella la golpearon, pero es un problema familiar, o sea, involucra a los niños, involucra al hombre, ya no hay la misma relación, incluso con los papás de la mujer agredida. Contarme un poco de eso. Bueno, una de las cosas que nosotros también trabajamos es justamente, y que hoy día lo estamos haciendo un poco, ver el tema de la familia. Por ejemplo, en caso hoy día el Ministerio Interior está abriendo centros de atención de víctimas, pero no solamente a través de lo que es la víctima de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en el caso de femicidio, se lanzó hace algunos meses un protocolo de actuación frente a un femicidio, CERNAM, Ministerio del Interior, de manera de que, por ejemplo, antes cuando no existía este protocolo, CERNAM se hacía cargo de en el fondo tener contacto primario con la familia, ¿verdad? Interveníamos legalmente a través de una querella, por supuesto, en caso de femicidio. Pero ¿qué pasaba con la mamá de esa víctima, con el papá, con los hijos, con los hermanos de la víctima? Aquellas víctimas que nosotros llamamos secundarias. Claro. Finalmente, bueno, a través de este protocolo de actuación, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, a través de estos centros, toman el contacto y hacen el proceso reparatorio con las familias, principalmente con los papás y con las mamás de mujeres víctimas de femicidio. Así que yo creo que es un gran avance, porque esto no es un tema tal cual como tú lo señalaste, solamente una mujer y acá hay hijos, hay hijas de por medio, y por eso también se trabaja de la mano con CENAME. Y paralelamente a eso, y es muy importante señalarlo, nosotros no solamente vemos el tema de la violencia intrafamiliar, sino que paralelo, cuando una mujer realiza una denuncia, o en el fondo nosotros inmediatamente iniciamos un proceso de alimento, o pedimos dentro de las medidas cautelares que se denominan, que existan alimentos provisorios, porque muchas mujeres dicen, bueno, yo denuncio este caso, me voy a quedar en la casa, me voy a ir, voy a tener que ir de la casa, ¿qué hago con los niños? ¿Quién paga el colegio? Bueno, para eso justamente hacemos estas cosas paralelas. O sea, por un lado la violencia intrafamiliar, por otro lado pensión de alimentos, de manera de que esta mujer obviamente exija lo que le corresponda y no queda a la deriva, ¿cierto? Además, por un hecho de denuncia de violencia intrafamiliar. Y también en los casos en que los niños y niñas están en peligro, con la correspondiente medida de protección. Directora, ¿y en qué grado ya de violencia se puede llevar a las casas de acogida, en este caso a las mujeres? Bueno, las casas de acogida son para aquellas mujeres que están en una situación de riesgo vital. Y son derivadas incluso por el Ministerio Público. Una mujer que ingresa una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, a ella se le aplica una evaluación, una encuesta de evaluación, una evaluación de riesgo en definitiva, donde arroja esta encuesta en qué grado de nivel de riesgo se encuentra ella. Obviamente, si arroja que esta mujer está en riesgo vital, una de las primeras medidas que se les ofrece es el ingreso a una casa de acogida, que es un espacio residencial, es un espacio temporal además, donde son aproximadamente tres meses, donde puede permanecer una mujer con sus hijos y con sus hijas. Y lo más importante de esto es que, bueno, es una intervención integral, donde no solamente nos preocupamos del tema de la protección, que es el principal objetivo de una casa de acogida, sino que también muchas veces de entregarle herramientas, autoestima, talleres, tratamos de también poder insertarla al mundo laboral, tratamos de que tenga una capacitación adecuada y también, por supuesto, de poder hacer un cambio de su vida en estos 3 meses que puede permanecer. Ahora, también puede permanecer más de 3 meses si es que obviamente no ha bajado el nivel de riesgo o no tiene
mujeres que no tienen red de apoyo, porque también es uno de los requisitos para poder ingresar, o sea, mujeres mayores de edad que no tengan red familiar, no tengan redes de apoyo y que además sean mujeres que obviamente estén derivadas con el procedimiento correspondiente del Ministerio Público. Pero básicamente es entregar una intervención integral. Vemos incluso este tema del cambio incluso de este establecimiento educacional de sus hijos, el tema de salud. En el fondo, que las mujeres puedan salir después de los 3 meses con una vida nueva, con su autoestima ya sana, donde tengan las herramientas para poder enfrentar la difícil situación de haber vivido, piensa que la casa de acogida son mujeres que han tenido amenazas de muerte o simplemente intentos de muerte. Entonces, es súper. Hay que destacar, directora, que bueno, se está construyendo aquí en Calama en la casa de acogida, no vamos a decir dónde, obviamente, pero ¿cuándo ya más o menos podremos optar a esa? Bueno, la casa de acogida está todavía en la dirección de obra, un proceso que en el fondo tienen que terminarse después de un proceso, observaciones, donde ven cierto que se cumpla con aquello lo que es el diseño y todo, después una recepción de obras municipales y luego recién pasa a CERNAM para la habilitación, para que podamos cierto implementar todo lo que se requiere dentro de lo que es una casa acogida, que es una verdadera casa. Claro, pero me imagino que para no llegar a eso existen las campañas de prevención, que es la que estamos. Este año estuvimos viendo un poco que se evoca el tema del pololeo. Porque así es. Contarnos un poco de la campaña. Bueno, básicamente este año tuvimos esta noticia que la campaña de violencia intrafamiliar está enfocada en los jóvenes. Una campaña de violencia intrafamiliar que en definitiva busca que sean los más jóvenes quienes puedan detectar y frenar el tema de la violencia intrafamiliar desde edad temprana. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, había arrojó una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU, que señalaba que al menos el 10% de jóvenes reconocía que podría haber vivido violencia psicológica y casi un 5% de violencia física. Entonces, si nosotros vemos que ahí está esta estadística, en los jóvenes, y esto entre los 15 y los 19 años. Entonces, si vemos esa encuesta, bueno, ¿qué quedan de esos jóvenes? En el caso de nosotros como CERNAM, veíamos, bueno, niñas a lo mejor de 15 años, 14 años que están iniciando su primer pololeo, que sufren experiencia de violencia, es una niña que todavía está en formación. Ya se le sumamos que después vienen los hijos, están formando una familia. Exactamente, entonces. Directora, ¿y se podría decir entonces que se cumple el que? Porque nosotros estábamos el año pasado, vimos, tocamos harto este tema, pesa por los femicidios que ocurrieron aquí en la ciudad, que las mujeres pasan 10, 20 años recién para hacer una denuncia, ¿es por eso? Hay un promedio, efectivamente, que una mujer se demora 7 años en realizar una denuncia de violencia intrafamiliar. Es el tiempo aproximado en que recién dan el paso de realizar la denuncia. Y por eso también las campañas comunicacionales, pero además también el tema de la prevención oportuna, porque en definitiva, si nos damos cuenta, hay que estar muy atenta a las señales. Y yo quiero dejar muy en claro que también no es un tema acá de feminismo, ni mucho menos. Es un tema de la realidad social y cultural en la cual estamos insertos. O sea, esto tiene que ver con el rol que tiene la mujer hoy día, que estamos luchando día a día por poder tener el espacio que nos corresponde. O sea, nosotros muchas veces vemos que en las temáticas de violencia intrafamiliar se dan a conocer, no, es que es un problema de control de impulso, es un problema de inestabilidad emocional, pero el agresor muchas veces no se comporta de la misma manera cuando pasa un mal rato con el jefe. No se descontrola, no le pega. Entonces, ¿por qué llega a la casa y se desquita con la mujer? Entonces, ese es el problema y para eso yo creo que fuertemente hay que seguir trabajando principalmente con el tema de la denuncia y también con el tema de la prevención oportuna, que es clave para este caso. Directora, bueno, tenemos muchos todavía temas en carpeta, pero la invito a sumarse también a esta campaña, por supuesto. Si quieres lucirte en tu cocina, prefieres siempre los balones blanquitos de Gasco. En Calama, llama hoy mismo al 344040. Gasco, mejor energía para todos. También le paso el dato, directora. Me lo llevaré. Directora, bueno, me encantaría tomar todos los temas posibles, por supuesto, pero ahora queremos hablar un poquito del tema de la campaña de cáncer de mama, directora, que está. Tanto como nos cuesta denunciar una violencia intrafamiliar, tanto nos cuesta ir al médico, así hay que aceptarlo. Sí. Bueno, estamos efectivamente en octubre, es el mes de las campañas del cáncer de mama, porque
Es una realidad que es increíble. Nosotros revisamos la cifra, casi 3 mujeres diariamente están muriendo en nuestro país por el cáncer de mama. Más de 1.000 mujeres mueren al año por cáncer de mama. Y es un tema de solamente prevención oportuna. O sea, entonces ahí también el llamado, porque no es posible que hoy día, por un tema de no detección precoz, de no tener a lo mejor un examen a mano, hoy día estén muriendo más de 1.000 mujeres al año por un tema tan importante. No solamente son 1.000 mujeres, eso son 1.000 familias. Claro. Son 1.000 familias las que se ven involucradas cuando ocurre un fallecimiento de esta naturaleza. El año pasado a nivel regional fueron 11 mujeres, que tampoco es poco. Por lo tanto, básicamente el llamado acá va a que nos hagamos el tiempo. Para las mujeres de repente es mucho más difícil poder a lo mejor hacerse el tiempo de ir a hacerse un examen, lo mismo con el Papa Nicolau, ¿cierto? ¿Pero cuánto durará esto? ¿Más de 10 minutos? No, dura mucho tiempo. O sea, el tema es de hacerse la gana y poder ir a pedir la hora. Dentro de 50, 54 años, dentro del examen de medicina preventiva. Entonces, yo creo que también va el tema del autocuidado y acordarse que la responsabilidad que tenemos las mujeres en este sentido. Y también en eso, bueno, vamos a realizar una serie de actividades. Hicimos ya una primera corrida en conjunto con la corporación Yo Mujer, donde estuvimos participando y también algunas empresas privadas. Y la instancia, bueno, vamos a iluminar la intendencia también el día 18 de color rosado, que para que cada vez que las mujeres pasemos fuera de la intendencia nos acordemos del tema. El lazo rosado, en este caso. El lazo rosado, ¿cierto? Pero es un llamado que hay que hacer a las mujeres y todo el mundo. Es la principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte de las mujeres en el mundo. Entonces es un tema solamente de conciencia, solamente que tomemos conciencia de que si detectamos un cáncer en la primera etapa, tenemos una sobrevida del 98%. Ya. O sea, no es algo que vamos a identificar y vamos a decir, no, tiene cura. Solamente va el y es un gran porcentaje, estamos hablando, porque la gente se asusta al decir cáncer, y si usted me dice que se puede detectar a tiempo, cuando se detecta a tiempo, se puede haber una... Por supuesto, si esto tiene cura, si lo importante es que si nos encontramos ya con un cáncer avanzado, donde ya además está ramificado, ahí lamentablemente ya, y es muy lamentable, la ciencia no nos da la herramienta, pero sí cuando detectamos oportunamente el cáncer. Directora, bueno, la quiero invitar a tirar la oreja a las mujeres. O sea, estuvimos viendo hoy en la mañana que incluso anda una ambulancia haciendo los PAP en las poblaciones, porque las mujeres no se acercan a hacer estos tipos de exámenes. Lo importante que es prevenir en este caso. No, por supuesto. O sea, básicamente el tema va por una detección oportuna y es solamente un examen que se podemos hacer una vez al año y que puede salvar la vida de todas aquellas mujeres que ya nos están viendo y escuchando. O sea, es algo tan, tan simple y que en definitiva puede... Y también a los hombres, ojo. Ya. El llamado no solamente a la mujer. Yo siempre digo, acá esto es un tema de familia. Que los maridos, que los pololos, que las parejas le pregunten a su pareja, ¿te hiciste la mamografía? ¿No te hiciste? Que los niños y las niñas tengan, mamá, ¿te hiciste la mamografía? ¿Te hiciste el papá? Porque ella se va... Tiene un tema cultural de autocuidado. Uh-huh. Sí, ese es el tema. Y las mujeres tenemos claro que también a lo mejor tenemos menos tiempo, tenemos más responsabilidades de la que quisiéramos en el sistema que hoy día estamos insertas las mujeres todavía, se nos delega de una u otra manera el cuidado de los hijos, las responsabilidades, lo veíamos en el desayuno hoy día en la mañana, de que las mujeres, por un tema cultural, tenemos que estar, ¿cierto?, a cargo casi de la casa, claro, completamente, de las tareas de los niños, de que todo marche en orden, siendo que nosotros hoy día estamos apelando por la corresponsabilidad y que los hombres también tienen que empezar a asumir estas funciones. Y también eso lo demuestra el postnatal. No le cuesta nada, por ejemplo, una mañana, que él le ayude a la señora ahí para que se vaya a hacer la mamografía. Y no, es más que una mañana, es un cambio de... También porque tal vez va a faltar una media mañana, pero a faltar toda la vida de un hijo, o sea, es distinto.
Así es. En la mañana la vimos también, directora, en una premiación importante para las emprendedoras de la ciudad. Hicieron cursos importantes para su desarrollo personal, contando un poco esta experiencia, que es lo que está pasando en Calama, que la gente, por supuesto, no sabe. A ver, una de las cosas más importantes que como CERNAM nos hemos abocado y que ha sido muy satisfactorio, yo creo que ver a las niñas contándonos la experiencia de lo que había cambiado su vida, y más aún cuando una de las mujeres que nos acompañaban al otro día había conseguido trabajo. Y ojo, en nosotros, minería. Ojo, a nosotros nos pone muy contentos. Es un curso, capacitación, en retroexcavadora, maquinaria pesada, donde las mujeres, bueno, casi 50 mujeres de Calama que postularon bastante, y otras tantas que también tuvieron su licencia de conducir, aquellas que tuvieron un proceso de selección, pudieron capacitarse a través de un convenio que como CERNAM suscribimos con la Cámara Chilena de la Construcción, justamente para eso, capacitar a mujeres, pero capacitar no en cualquier cosa, sino capacitar de manera de que ellas puedan obtener un empleo de calidad, un empleo digno, ¿cierto? Y que las ayude a mantener su familia. Y claramente, o sea, nosotros tenemos muy claro que una mujer que trabaja es un ingreso más para aquellas mujeres que a lo mejor tienen sus parejas, sus maridos, o para aquellas mujeres solas, aquellos hogares monoparentales, ¿cierto? Donde es un cambio radical, es un cambio, mejora las condiciones de vida de sus hijos, de sus hijas, y justamente, o sea, entre más mujeres existan dentro del mercado del trabajo, obviamente que también ocupamos un lugar que hoy día además se requiere. Pensemos en nuestra región, una región minera donde tenemos se proyecta una gran inversión de aquí al 2020, donde todos hablamos de la demanda de capital de humano que se viene en los próximos años, y qué mejor que las mujeres estemos ahí. Y para esto se reestructuró, te digo, el CENSE tuvo una reestructuración gigante. Si nosotros vemos el CENSE, antiguamente los cursos del CENSE, y esto fue una cosa que la ministra de Matei revisó cada uno, y era el curso de bordado, repostería, y que sin desmerecer eso, yo creo que son preciosos los cursos, pero en una región minera teníamos que enfocarnos a que las mujeres ingresaran sin duda a la minería, que además es bien remunerada. Así que bueno, fue un curso realmente muy bonito. Esperamos también, vamos a acompañar a estas mujeres para que ahora no solo se queden con el cartón, sino que también puedan ingresar al mundo del trabajo, y que eso es lo más importante. O sea, nosotros vamos a sentirnos realmente contentos cuando ellas nos cuenten que efectivamente están trabajando y que efectivamente pudieron mejorar su calidad de vida. Directora, y están así que en esta ciudad minera, provincia minera, región minera incluso, ¿hay mucho machismo en el tema de los empleadores? ¿Se está dando? A ver, el tema del machismo es un tema que no es de esta región. Yo creo que en nuestro país es un país machista. Y en el tema del trabajo también se da. Llega un cambio de culturas organizacionales que nosotros también hemos trabajado a través de un programa que se llama Buenas Prácticas Laborales, donde incluso han tenido reconocimiento presidencial tres compañías mineras, la Esperanza, Tesoro y Gavi, donde nosotros a través de este programa invitamos a las empresas a generar acciones ligadas con perspectiva de género. Principalmente nosotros nos enfocamos a la incorporación de la mujer al mundo de la minería, aunque también hemos trabajado con otras empresas del rubro del retail, por ejemplo, pero en este caso enlazando un poco el tema de la capacitación de retro con el programa Buenas Prácticas Laborales. En definitiva, la idea es que generen acciones que permitan, primero, que las mujeres puedan desarrollarse al interior de sus organizaciones, que puedan ingresar a sus organizaciones, que además tengan un desarrollo de carrera, que sean que les den la posibilidad de ocupar cargos de alta responsabilidad y toma de decisiones. Queremos que las mujeres estén ahí donde queman las papas, como se dice. Porque estamos capacitadas para eso, obviamente. Obviamente. Y ¿qué? Incrementar, por supuesto, el número de participación de mujeres en la minería, que hoy día está entre el 6 y el 8%. Por lo tanto, ese es nuestro gran desafío, pero sobre todo que las mujeres ocupen cargos de nivel jerárquico superior. O sea, hoy día casi el 1% a nivel nacional de las mujeres ocupan directorio, por ejemplo, de grandes compañías. ¿El 1%? Tanto, así es. Entonces, y en materia minera, por ejemplo, el otro 10% son en materia operacionales. Pero por eso es tan importante empezar de esto, sin contar algunos otros de las problemáticas que enfrentamos las mujeres, por ejemplo, en materia de brecha salarial. Ya. Que también es significativo, porque nuestra región, por las altas remuneraciones que presenta esta región, una de las remuneraciones más altas del país, obviamente que la brecha se acrecienta casi un 50%.
viendo que hemos hablado con empresarios que dicen que, bueno, no es tirarnos flores, ya sí, ya sí me estoy tirando flores, pero dicen que somos más responsables. ¿Cómo, qué es lo que le dicen a usted, directora, no, que mire, los beneficios de trabajar como... Las compañías mineras están muy contentas con el trabajo que están realizando sus trabajadores al interior. Nosotros como CERNAM hay un estudio que se llama Demanda de Mano de Obra Calificada para Proyectos de Energía y Minería. Y se tomaron a todas las empresas mineras de energía y minería y nos comentaban, bueno, un estudio estadístico de cuáles eran los principales requerimientos en materia de capital humano, pero también aquellas cualidades, aquellas cosas que queríamos nosotros, que en el fondo la mujer no sea una oportunidad que tuvieran las mujeres, que se vea desde el ámbito de la responsabilidad social empresarial. No, queríamos que las mujeres nos reconozcan como un valor agregado dentro de las organizaciones. Y claramente, bueno, tenemos ventajas realmente. Primero, el tema de la seguridad, que es tan importante en la industria minera. Tenemos menor porcentaje de accidentabilidad. Tenemos además mayor precisión para el manejo de cierto equipo. Tenemos además ciertas características que hacen que mejore el clima laboral al interior de las organizaciones. Incluso cosas tan sencillas que cuando... eso, porque sí. Te lo digo, directora, porque bueno, en el canal se caracteriza por tener su plana mayor de mujeres. Hay que destacarlo, o sea, aquí en el muy canal bien. Tenemos... Y mi jefe nos dice, ¿por qué andan decorando ahí? ¿Qué están haciendo? Pero nosotros estamos mejorando el ambiente laboral. Es sorprendente, sí. Pero hay que hacerlo. O sea, hoy día vimos 50 mujeres, pero... Y hay 50, yo te digo, y si contamos además cosas tan básicas, por ejemplo, que incluso lo comentaba el gerente general de Minera Esperanza hace unos días, que estuvimos también en una ceremonia de incorporación de mujeres, que hasta cosas tan increíbles como que hace que los hombres anden más limpiecitos, más perfumaditos, que andan todos arreglándose. Entonces, son cosas de este estilo. Y también yo creo que hay que reconocer que hoy día las empresas quieren más mujeres, no están constantemente contactando para reclutar mujeres, y eso sin duda es muy positivo para nuestra región y para ver también en aquellas mujeres que vienen esta oportunidad. Nosotros tenemos que estar ahí. Y qué mejor que una actividad que además es bien remunerada. Me imagino, directora, ocupar esas opciones, porque muchas, no sé, que no se atreven, que tienen miedo y tienen muchas capacidades que quizás se estén perdiendo. Sí. En ese sentido también le hago el llamado a las mujeres. Pensemos que hoy día las mujeres que estuvieron en la mañana acompañando, ¿no? Primero, ellas no sabían ni siquiera manejar un auto. O sea, empezamos de cero, empezamos con el curso de conducción hasta que hoy día son capaces de manejar una retroexcavadora. Y la idea también, o sea, acá no hay ni requisitos de ningún tipo ocasional. La idea es justamente llegar a ese 51% hoy día de jefaturas de hogar que tenemos en nuestro país. Es justamente, o sea, que mujeres jefas de hogar, mujeres que hoy día están en la casa y dicen, bueno, ¿por qué yo no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tuvimos el Censo de Mujeres Mineras, donde 270 mujeres de la región pudieron verse beneficiadas. A través de cursos de capacitación, nosotros por CERNAM también tenemos lo mismo, estamos generando convenios, en este caso con la Cámara de Chile de la Construcción, tanto en Antofagasta como en Calama, parte de la segunda fase en Antofagasta, y además también con las distintas instancias, las mismas compañías hoy día que nos contactan, nos dicen, ¿saben qué? Vamos a empezar un proceso de reclutamiento, ayúdenos con la organización, nosotros bajamos esto a través de la municipalidad, a través de las oficinas de la mujer, a través de las agrupaciones de mujeres, y así vamos generando un trabajo en red y que de verdad cambia la vida de las mujeres. Sí. Daniela, debo decirte que se nos pasó volando el programa, ya llegamos al final, muchos temas se nos quedaron pendientes, pero por supuesto te invito para una próxima oportunidad que estés en Calama, para que estés aquí en Temas de Mujer. Por supuesto, yo agradezco la invitación y la oportunidad también de saludar a todas las mujeres de Calama y con temas tan interesantes, así que quedo, la invitación está lista nuevamente y por supuesto también felicitar la iniciativa de que exista un programa que toca temáticas de mujer y eso es súper, yo creo que es muy muy loable, así que felicitaciones. Gracias, directora, y hay que destacarlo, hoy día aprendimos, nos tiraron las orejas y que es lo más importante, que no estamos solas, está el Servicio Nacional de la Mujer, hay que utilizar lo que ellos, las herramientas que ellos nos están entregando, por supuesto, y obviamente, como dijimos, no estamos solas. Así es. Muchas gracias, Daniela. Buenas Buen noche, viaje a Antofagasta. Muchas gracias. Y a usted lo dejamos invitado a una próxima edición de Temas de Mujer para la próxima semana. Que descanse. Muy buenas noches.
Con el gentil auspicio de Gasco, mejor energía para todos, hemos presentado Temas de Mujer.